Y seguimos hablando de Assassin's Creed Shadow, chicos, porque ahora las cosas comienzan a subir de nivel y es que están siendo acusados de usar la espada de Roronoa Zoro de One Piece, afirmando que es la espada de Yasuke. Pero eso no es todo, porque también estarían haciendo uso de accesorios o artículos que se podrían conseguir en Amazon sin ninguna clase de problemas y afirmando en el proceso que son mercancía oficial del juego. Esto definitivamente, esto va a explotar más rápido de lo que todos nos imaginamos. Antes de seguir, si quieres apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario. Con eso me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Entonces, Assassin's Creed Shadow, ese juego que se promociona como históricamente preciso cuando les conviene y cuando no, según sus fans, evidentemente no lo hacen así. Ese juego que es de una compañía que intenta modificar la historia, que intenta adueñarse de una historia que no les pertenece, que te aseguran que Yasuke fue el primer samurái negro y todo lo que sabemos, pero bueno, esa compañía hizo una publicación en la cuenta oficial de Assassin's Creed francesa y básicamente lo que dijeron fue lo siguiente: la máscara y la katana de Yasuke o las obras de arte del juego en nuestro stand de Ubisoft en la Expo de Japón te ofrecen una experiencia inmersiva, y añade lo siguiente: te sumergiremos en el espíritu del juego hasta el domingo 14 de julio. Sin embargo, y es acá cuando esto se pone entre una mezcla de algo que es hilarante, que da un poco de bronca y que te hace preguntarte, ¿no tienen vergüenza? Un usuario lo acusó justamente de robar los productos de Amazon, de tomar los productos de Amazon o básicamente de cualquier tienda similar, y dijo lo siguiente: los productos oficiales de Assassin's Creed Shadow están disponibles en Amazon. En el tweet compartió imágenes de productos que efectivamente coinciden con lo que se publicó en la cuenta de Assassin's Creed Francia. O sea, esto es un montón, hermano. Han tomado cosas que podés conseguir en lugares como Amazon y simplemente afirmaron que son cosas oficiales del juego. ¿A qué nivel de locura hemos llegado? Evidentemente, Grooms, que no hace falta que lo presentemos en el canal, también tuvo algo que decir al respecto y él comentó justamente lo siguiente: santo cielo, Ubisoft ha plagiado a One Piece, dando al samurái falso Yasuke la katana de Roronoa Zoro en la Expo de Japón. Esto va a enfadar aún más a los japoneses. Me están enviando una avalancha de referencias sobre lo que Assassin's Creed Shadow ha plagiado de artistas japoneses, pero este es el peor hasta ahora. Y es que sí, hermano, o sea, esto me parece que ya es pasarse, pero muchísimo, muchísimo. O sea, Ubisoft ya venía haciendo cosas que, vamos a decir, como mínimo son un poco reprochables, pero esto ya es demasiado. Y acá ni siquiera consideramos nada de, no sé, intentar cambiar la historia o intentar meterte a la fuerza un samurái negro. Acá estamos hablando de tomar a los pocos que todavía confían en este juego, a los pocos que todavía confían en Ubisoft, y básicamente tratarlos de idiotas. Pero bueno, tanto la katana como el soporte los vende una empresa francesa llamada Phenomen, creo que se pronuncia así, que vende una reproducción del Sandai Kitetsu de Zoro. La katana y el soporte están disponibles justamente por el valor de 40 euros. Por otro lado, la estatua de Geishas te parece mucho a la que estás viendo en pantalla, que sale básicamente 15 dólares, del fabricante Awao. Los nombres se me están complicando un montón, pero bueno, es esta que estás viendo en pantalla y se encuentra, como estarás viendo, en Amazon. También hay un listado similar disponible para un juego de 3 piezas de Didi Xiao, a través justamente también de Amazon. Entonces, por ejemplo, en el caso de la katana es literalmente la misma, o sea, se puede conseguir acá por 40 euros en el sitio web. Eso sí, la estatua en cuestión es parecida, no es igual, eso sí, pero es excesivamente parecida, yo diría alarmantemente parecida. Así que, si tomamos en cuenta esto y comparamos los productos en cuestión, sí, ciertamente las acusaciones que se están haciendo tienen mérito, especialmente si ponemos todo en contexto. A lo que me refiero es que si sumamos todo el lío que se está generando alrededor de este juego, no únicamente con el intento de impulsar su narrativa progre tan tóxica, sino incluso de equivocarse y feo con, por ejemplo, el tema de las estaciones, la tipografía china, el robo de la bandera del grupo de recreación que hablamos el otro día. O sea, en términos generales, esto tiene mucho mérito, gana mucho mérito, y cuando sumamos todo lo que hemos estado hablando sobre este juego los últimos meses, bueno, entonces gana muchísima más fuerza. Y recordemos, por ejemplo, que justamente hace muy poco, Ubisoft tuvo que salir a pedir disculpas por robar la bandera del Shenkigahara y usarla sin permiso en la edición coleccionista. Que sí, que pidieron disculpas,
disculpas, pero desde Ubisoft Japón, no desde la sede central, y nunca dijeron que iban a quitar la bandera, simplemente dijeron que no la iban a usar a partir de ahora. De nuevo, Ubisoft intentando aprovecharse para simplemente ganar algo de dinero, nada más que eso. Y todo esto se produce después de que Ubisoft promocionara inicialmente el juego como históricamente preciso. La compañía compartió en una publicación del blog Ubisoft Quebec hizo un gran esfuerzo para consultar la documentación de origen y construir una red de historiadores expertos, profesores y consultores culturales para ayudar al equipo a construir un mundo lo más auténtico posible, desde los principios de construcción de castillos hasta las ceremonias del té y la alineación de tatamis. El equipo realizó viajes a Japón, habían dicho, para comprender adecuadamente el paisaje y la cultura y, lo que es más importante, conectarse con los equipos de Ubisoft de Tokio y Osaka, quienes ayudaron con la creación del juego. La publicación del blog también dejó en claro que estaban intentando contar una historia histórica de Yasuke, y decía: Yasuke también ofrece una perspectiva única sobre el periodo. Los jugadores pueden descubrir Japón junto a él. Por un lado, sirve como advertencia sobre la amenaza colonizadora que representan los portugueses, y por el otro, se adaptó y prosperó en Japón, y puede verse como un ejemplo de la estructura meritocrática establecida bajo Nobunaga. En Assassin's Creed Shadow se establece su historia histórica y luego se desarrolla y se expande a partir de ese punto. El equipo no revelará cómo está vinculado a la tradición de Assassin's Creed. Los jugadores tendrán que jugar el juego para descubrirlo, es lo que habían dicho justamente en esa publicación. Por otro lado, también tenemos a Brooke Davis, directora narrativa asociada del juego, incluso admitió en un video que estarás viendo en pantalla: el personaje histórico de Yasuke presentó una oportunidad realmente emocionante para el equipo narrativo. Lo abordamos de la misma manera que gran parte del trabajo se hace en Assassin's Creed, que es realmente en términos de investigación e historia primero. Y después había dicho en su momento: no se sabe mucho sobre él, pero lo que sí sabíamos es que llegó a Japón en 1579, justo cuando comienza nuestro juego, qué casualidad, y que tenían relaciones con algunas de las personas más interesantes de nuestro entorno, como Oda Nobunaga, los portugueses y los jesuitas, lo que hizo que fuera muy tentador y atractivo, obviamente, desde una perspectiva narrativa entrar y comenzar a tejer estos hechos con la historia de por medio. Un verso tremendo, básicamente. ¿Qué querés que te diga? Es realmente una burla increíble a los clientes que todavía siguen apostando por Ubisoft. Presentar una katana de One Piece y piezas baratas que se pueden conseguir en lugares como Amazon, hermano, diciendo no únicamente que son del juego, sino encima, diciendo que van a dar una experiencia inmersiva. Deja, son cualquiera, boludo, son cualquiera. Pensar que hay raritos que todavía defienden este bodrio, por Dios. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau, chau.